Hola amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video más. El día de hoy pues acá estamos ya con otro nuevo día, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues ahí están todos los chicos ahí, saluden. Hola amigos. Hola amigos, bendiciones. Ya iba a decir, ahí están todos los chicos. Doña chica. Doña Chico, Doña chica. conozco a don Chico. Así es, amigo. Y mi Vaya. chica. ¿Y su Pues aquí chica qué estamos tal? bien, gracias a Dios. ¿Cómo Cabe estás? bendecir. ¿Contento? Pues todo bien, muy feliz. Muy feliz aquí al lado de mi esposo y también del grupo también, ¿verdad? Porque pues cada día pues nos entariñamos y pues es bonito la convivencia que nosotros tenemos muy tranquila y pues que todo ahí siempre andamos juntos. Sí, Y aquí estamos. y andamos muy contentos el día de hoy. Hoy es un día Ah, no, muy hombre, ya me imagino. especial, muy significativo para nosotros, ¿verdad? Sí. Hoy es nuestro primer mes juntos de esposos. Primer mes de Ajá. casados. Sí, porque nos casamos el 4 de De mayo. mayo. Y hoy Es es 4 4 de de junio. junio. Entonces estamos cumpliendo nuestro primer mes juntos. Y pues gracias a Dios aquí estamos, ¿va? Y muy contentos. Y ese ramo es el que se lo dio mi sobrina a ella. Sí, Eh, y es está como acá para una representación de sí, pues, bodas. de regalo de boda. Ajá. Sí, y como es algo que pues también para uno de mujer pues se siente así bien bonito que alguien se lo dé y pues siempre, a mí me gustaría así como que tenerlo así aquí afuera, así bien. Se Pero mira allá donde bonito. lo tengo también se mira bien bonito, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad que sí. Y pues, Sí. qué bueno, gracias a Dios que nos permitió ya Primer mes va. nuestro primer mes. Y pues ¿Y cómo muchos que se vienen todavía. y cómo te sentís vos? ¿Cómo es la vida de Casado, una casado? vida de casado y aparte Sí, soltero. sí hubo un cambio, porque cuando estaba solo y ahorita Sí, que o sea, tenés tu esposo. ¿hubo cambios o? Bueno, claramente sí hubo cambios. Sí, o sea, cambios en el sentido así de ya no salir, pues porque no, ya no me nace, pues porque sé que si salía por alguien era por ella. Yo de que estaba aquí conmigo en mi casa, ya no salgo y aquí me mantengo en la casa. Y nada, no me siento así como que, como dicen que cuando uno, hay otros he escuchado por ahí, pues que dicen que cuando se casan, como que ya se amarraron y todo eso. Se amarraron por toda su vida. Ajá, Bueno, pero yo no me siento prácticamente. así como amarrado, pues, o sofocado, no sé si me explico. Yo me siento así, me sé que tengo compromiso y todo, pero no es Te así. sentís libre, pues. Ajá, o sea, ella no viene y me prohíbe cosas así excesivamente, pues. Y No me siento el tan. único cambio que hubo es que vos ya no vas que ay, me cambio y voy a ver. Porque ya lo No. tenés lo que querías vos, ¿verdad? Y ¿Eh? si Sí. salgo es con ella, con mi Ajá, amor. sí, yo me doy Sí. cuenta. Nos cambiamos, ponemos guapos y Ajá. ya Sí, porque estuvo. antes Isa salía a ver a Sí, Jenny. pues. Jenny, ¿y ahora quién puede ¿Y mirar ahora a quién? quién? A veces No tiene a la par. la miraba escondida. Nos Se escapábamos por ahí. citaban, Ah, sí. Tenía su lugarcito Salíamos o salíamos a cenar así. Nos Ajá. íbamos allá por la nueva o por aquí cenábamos. Y así nos fuimos conociendo y Conociendo. queriendo y todo. Y Pero sí tuvimos ahora, tiempo y todo. un mes. Ahora nuestro primer mes así, ya de Casados. casado. Y yo me siento muy feliz pues, porque tengo a la mujer que yo quiero. Ah, sí. No estoy aquí a la fuerza, ni mucho menos. Porque como yo siempre dije desde el principio, que a la fuerza nunca es bueno. Y un matrimonio a No. la fuerza, lo primero que va a haber van a ser problemas, ¿verdad? Problemas, discusiones, no Conflictos, problemas. comprendimiento. No Ay, tendría Dios. sentido. No tendría Y ahora sí sentido, tiene sentido mi vida porque ya tengo a la mujer que yo ¿verdad? quiero, ¿verdad? Eso Que es lo amo y que bueno. está conmigo. Y que también muy pronto, primeramente Dios, que nos Ya va a mande estar el bebé, ya va a estar el la bebé. bendición. A nuestro Sí. chamaquito o Ajá. chamaca, a ver qué dice Dios. Sí, nuestro primer mes Bebé. junto y que también nuestro bebé también está al lado de nosotros, ¿eh? Porque Exacto. pues sí, siempre ha estado al lado de él porque pues siempre estaba al pendiente de mí y todo va, pero ahora de que ya somos esposos, pues nuestro tiempo ya la pasamos acá y salimos los dos. O a veces él sale solo a comprar las cosas, va, porque no ando tanto en moto, pues, porque las tiendas aquí quedan lejos.
Entonces, luego vienen, aquí nos estamos platicando, platicamos de las cosas que vamos a hacer, o si pensamos en por ejemplo, como hacer algo para el bienestar de nosotros, lo platicamos y aquí nos estamos, ¿no? Ahora, si no, pues también a veces nos vamos ahí en Doña Cristi o salimos así a cenar, ¿verdad? Uh-huh. Pero gracias a Dios, nos ha ido bien y pues ahí hemos estado compartiendo ahora ya. Más tiempo juntos. Y los amigos, pues, ella pues mi máximo apoyo que tengo yo. Sí. Mi mano derecha en todo. Ella, con ella cuento todo lo que pasa, lo que sucede, lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. Con ella lo primero, ella es la primera que lo comento, ¿no? Porque obviamente es mi esposa y ella tiene que saber todo también. Uh-huh. Y pues así es, no hay así razones para decir hoy sí que te quedaste amarrado. No, pero estoy muy contento acá. Prisionero de por vida. Tengo muchas fotos. Se peló. Muchos recuerdos bonitos. Es bonito tomarse fotos así. Sí, en cada momento especial. Ajá. En alguna salida. Aquí está mi esposa hermosa. Ella es tu esposa. Vamos a ver, sí. Ahí está. Ahí está nuestra foto. Un mes. Nuestro primer mes. Eso lo tenés en tu cuenta, ¿verdad? Sí, lo tenía ahí. Salió en juez. Pónganse ahí y les voy a tomar una foto de acá. ¿Cómo? ¿Cómo así enseñando? No, hombre, o sea, de ahí. O se las tomo de ahí si querés. ¿De aquí? Uh-huh. Bye. El primer mes, porque tengo un recuerdo de su primer mes. Ahí está. ¿Y usted, Doña Cris, cuántos años lleva casado o no se ha casado? Bien, tengo 32 años. Hay unos que lo celebran boda de, ¿cómo de oro? Ese es a los 50, creo. No, pero ahí a los 25 años también va. Es de plata. De plata. Doña Cristina dice que ella robada salió de su casa. No. Ay, Dios, le quemaban los pies, le digo yo. Nosotros teníamos miedo. ¿Y cuántos años tenía usted cuando se casó? 16. Porque antes, pero estamos hablando de hace los 80. Ajá. No, eran 24 menos. En los 90 y algo. Los 90. Uh-huh. 90. Algo así. Es que antes, ay Dios, de patojitos. La ley de antes no era como hoy. Hoy a los 18 años se puede casar. Antes a los 13, 14, 15, 16. ¿Y usted hubiera deseado nacer en esa época para casarse? Ay, no. 13, 14. Nada. No, estoy bien donde estoy. No, está bueno entonces. Sí. Pues sí, no, pues aquí está. Y ese fue el regalo que le hizo a mi sobrina, repito otra vez. Ajá, es que quedó bien bonito, hombre. Quedó bien, bien bonito. Miren, los colores están bien. Combinados, son combinados. Y yo le digo la corona. Que cuando vaya a nacer nuestro bebé, pues muchas personas se van a alegrar también y nos van a brindar su apoyo así moralmente, ¿va? Sí. Y pues yo ahí estoy seguro de que vamos a tener. Ahí está. Hoy sí se ve todo más bien. Ya vio, uh-huh, que así. Pónganse ahí, no les tomé así porque está. Ahí va. Ahí está. Ahora sí. Y yo sé que vamos a recibir muchas visitas, por ejemplo, la familia de ella y mi familia. Ah, también, sí. Porque todos van a querer venir a conocer. Todos van a querer. Nuestro bebé, nuestros amigos o amigas de ella, ¿va? Uh-huh. No habrá ningún inconveniente porque lo bonito de todo, pues, como las personas comentaban también, de que pues él, gracias a Dios, pues ya había empezado a hacer la casa, ¿va? Uh-huh. Porque así, por ejemplo, pues uno se siente más cómodo, como le decía yo a él. A mí, pues, gracias a Dios, le digo yo que tenía ya donde, pues, nosotros estar con él y recibir la visita así uno tranquilo, pues. Y, uh-huh, sí. Y por ejemplo, empezar juntos desde cero, ¿va? Exacto. Y pues ya todo pues vendrá como esfuerzo de nosotros también, ¿verdad? De cada uno. Sí, lo mejor pues, de todo es que los dos estamos trabajando. Y eso estamos es lo bonito. Luchando. Eso es lo bonito, mira. Sí. De que sí, ambos. Cuando hice empecé a hacer mi casa también, no lo hice solo pensando en mí, sino que lo hice pensando en ella. Y en nosotros, ¿ves? Uh-huh. O lo hice así pensando que aquí voy a venir con mi esposa. Se ha terminado, pero se va a ir terminando. No, se va a ir gracias a la apoyo de las personas también que me están ayudando en todo eso.
Exactamente. Como dicen, ¿verdad? Que, aspira. Como dicen, lo necesario es que tenga el techo. El sí. Techo. Así es mi país. Lo que pasa es que hay, decían pues que hay personas que empiezan así también. Todo, o sea, de, todos empiezan ajá, así. Todo se empieza así. Desde abajo pues se va a ir superando uno para arriba, ¿verdad? No, pues ahí felicidades. Y pues que sigan cumpliendo más meses y años, ¿verdad? De casados y éxitos en su vida. Muchas y nosotros gracias. Nos despedimos. Adiós. Hasta adiós, la adiós. Próxima.